El único instrumento que personaliza el voto, porque es donde se coloca la huella y donde se firma. Una auditoría sin cuadernos de votación es prácticamente que usted vaya a un abasto, a una bodega, usted pague y no se lleve nada. Eso es parecido. Ellos querer hacer una auditoría en esos términos dicen que es imposible, imposible por lo visto es para la señora Lucena hacer algo contrario a la orden que tiene por parte de su partido político, el PSV, de que se pueda adelantar este proceso que pide la mayoría de los venezolanos, que además se acordó y se le dijo al país y al mundo que aquí se iba a hacer un proceso de auditoría. Por lo tanto, este grupo de rectores no solamente le mintió a los venezolanos, se burló de los venezolanos, sino además se burló de todos los presidentes que en reunión extraordinaria fueron a Lima a la reunión extraordinaria de UNASUR. Esa reunión en la cual se cambió el documento, que era más bien celebrando la decisión de las autoridades electorales en nuestro país de que se celebrara la auditoría, pues bueno, terminó siendo un engaño no solamente a los venezolanos, sino al mundo. Por lo tanto, el próximo paso, como yo lo he indicado, será la impugnación para agotar todo lo que es la instancia interna, porque no tengo ninguna duda que esto va a terminar en instancias internacionales. Y más temprano que tarde, nuestro país tendrá una nueva elección. Tengan los venezolanos, nuestro pueblo, confianza, fe, que la mentira, por más que traten de sostenerla, la mentira siempre es muy frágil y la mentira siempre terminará cediendo a la verdad. Es la verdad por la que luchamos, es la verdad la que va a terminar imponiéndose, y la verdad a veces tarda un poquito, como la justicia, en llegar, pero siempre llega. No hay forma, un gobierno como este, sobre la base de la ilegitimidad, sobre la base de una ausencia de liderazgo, sobre la base además del desastre económico que plantea para los venezolanos, no va a poder sostener la mentira por mucho tiempo. ¿Para qué día se podría esperar? En los próximos días, Yanelie, hay fecha hasta el 6 de